Fernando, ¿sí me muestras qué estás haciendo? Adelante. ¿Y me podrías explicar por qué estás tan sucio? Porque está Andrea, amigo. Ah, que no es cierto. Andrea, tus comentarios, por favor. Él es un chismoso. En defensa, por favor. ¿Qué me ves? A la salida. Ya me amenazaron. Primero es que en coordinación con las 16 alcaldías y los operadores privados estamos orientando a la posposición de eventos masivos. Que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público. Que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Jorge va a estar en su tele tomando las clases, mi prima Nicole también en sus clases en la tele, en su tele y yo en mi tele. Como mi prima Nicole ahorita va a pasar a cuarto, nosotros pasamos a quinto. Me pareció muy padre porque me gustó cómo lo hicieron con bordado y me imaginé cuánto se debieron de tardar haciendo eso. Que ella era como un pájaro, que ella era, le gustaba andar para de aquí y para allá, porque era muy, le hacían burla. Y el camino tenía muchas piedras. Cuando les embargaron la casa. Una de las cosas más tristes. Y ese video era algo así como el de Violeta Parra, cuando narraba Violeta Parra. Entonces a mí me gustó mucho porque ese tipo de narradores pues son como... O sea, para mí me gustan mucho porque me dan como mucha inspiración. Soy Carla Andrea Hernández Villa. A continuación les diré 15 cosas sobre mí. Mi hermana se llama Ana Lilian. Me gusta mucho el chocolate. Mi lugar favorito es la playa. Me gusta mucho ver la puesta del sol. Tengo una tortuga que se llama Sam. Me gusta comer el sushi y la pizza. Mi grupo favorito se llama Daft Punk. Me gustaría estudiar ingeniería en robótica o primatología. Mi libro favorito es Pop Trópica. Me gusta tocar el ukelele. Me gustan las matemáticas. Mi videojuego favorito es The Tourist. Mi caricatura favorita, Ladybug. Y mi serie favorita se llama Annie with Annie. Mi nombre es Fernando Ramírez, yo soy habitante de San Miguel Tetongo. Yo desde que nací vivo aquí, mi familia llegó aquí en 1974, migrantes chocholtecos. Tengo 33 años, entonces yo nazco aquí, pero nunca se ha desvinculado esta parte de Oaxaca. Al menos mi papá y mi mamá nunca han olvidado, tanto en las costumbres como en los viajes que a veces realizamos por distintos motivos, y uno de ellos es la fiesta, ¿no? Pero también la cooperación para ciertas comisiones que se requieren en el pueblo, ya sea para la iglesia, para alguna fiesta o cualquier otra cosa que sea de interés para la comunidad. Hola, soy Andrea Becerril Jasso y hoy les voy a mostrar un poco de mi día. Lo primero que hago es cambiarme, después peinarme, después ir a desayunar y luego hacer la tarea. Ya terminé de hacer mi tarea y ya terminé de comer. Ahora voy a ver la tele un ratito y después voy a jugar. Bueno, ya terminé de hacer todas mis actividades y ahora me voy a poner la pijama para dormirme. ¡Adiós! ¿A usted le fue diagnosticado COVID? Sí.
¿Qué sintió emocionalmente y físicamente? Bueno, te puedo decir que emocionalmente fue muy difícil para mí. Primero, porque me preocupé mucho. Después me sentí muy triste y deprimido, pues sabía de los alcances de esta enfermedad o COVID. En mí te puedo decir que lo que hizo el como tratamiento que me dieron fue primero diagnosticarlo en el seguro, checarme, hacer estudios, y una vez al ver mi estado me mandaron a casa a descansar, pero no hubo un tratamiento como tal. Lo que sí te puedo decir que al paso de los días mi estado de salud pues iba siendo más mala, lo cual obligó a mi familia a llevarme a médicos particulares, donde uno de ellos me dio un tratamiento a base de inyecciones y vitaminas, lo cual en verdad me levantó mucho y bueno, seguir. Él recomendó mucho, ante todo, que no tuviera tristeza, que no tuviera preocupaciones, porque eso hacía más mal para que la enfermedad o el virus atacara más. Entonces, en esa parte sí es complicada, pero todo eso, ese tratamiento que él me dio, me ayudó mucho a salir adelante. Por otra parte, te puedo decir que de la recuperación es lenta, no es de un día para otro. Debes de poner mucho de tu parte porque todo es lento. Te vas sintiendo mejor, pero debes de comer bien, de tratar de estar lo mejor posible, aún sabiendo que pues tu cuerpo lo va sintiendo poco a poco. ¿En qué año llegó tu familia a vivir en Emiliano Zapata? En 85. ¿Por qué decidieron vivir en la ampliación Emiliano Zapata? Porque la casa era propia. ¿Creen que ha mejorado la economía? No, ahorita no, por el COVID. ¿Qué te gustaría cambiar del entorno? Ya no tiene mucha basura. Gracias. Magdalena Cruz Antonio. Tengo 63 años. Nosotros llegamos en el 85. Queríamos tener un lugar propio para vivir. Sí, ha mejorado bastante. Porque ha crecido más. Más que cambiar, me gustaría mejorar los parques, que hubiera más seguridad, los servicios de bacheo, sembrar árboles. Me empezaron a meter la red de drenaje también cuando empezaron a pavimentar las calles. Fue algo bonito porque nosotros nos sentimos más seguros de estar aquí. Tengo una hermana que se llama Zoe y juego mucho con ella porque es mi única hermana. Nos divertimos mucho. Mi comida favorita es la lasaña. Mi película favorita es la de Spider-Man. Y me gusta convivir mucho en familia, jugar juegos de mesa, jugar en la calle. También tengo 3 mascotas, Rocky, Sol y Luna. En ese rato que estamos jugando yo y mi papá, salgo con mi bici. Yo no sabía qué podía hacer en la bici, pero ya aprendí. Casi todos los días mi mamá me saca con mi bici. Me encanta jugar con mis muñecos y me gustan mucho los muñecos de Marvel. Me encanta leer un libro que se llama Un circo un poco raro. Está chistoso porque pues, es al revés, que los señores
tienen que ser los animales y los animales los señores. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola compañeros, ¿cómo están? En esta ocasión les daré un recorrido por mi casa. Como ven, este es el garage. Aquí es donde metemos la camioneta. La que está allá afuera, miren, se las enseño. Esa camioneta. Miren. Aquí tenemos un cuadro. Bueno, un reloj. Este es un bonito cuadro. Miren. Y miren, esta es la bodega. Esta es la bodega. Miren, esto es toda la subida. Aquí, como pueden ver, tenemos muchos adornos. A mi abuelita le gustan mucho las plantas. Miren, se ve muy bonito aquí. Miren, vean, ¿eh? Aquí tenemos las plantas. Esto es una lavanda. Ayuda a que no entren los mosquitos a la casa. Miren, este pequeño espacio es donde mi sobrina y yo jugamos. Miren, aquí tengo unas cosas para plantar. Y aquí tengo tres plantitas que son mis favoritas. La hierbabuena, el pasote y la ruda. Estas son las plantas que tengo hasta ahorita. Miren, aquí es mi casa. Mi sobrina, como siempre, toda la vida está bailando. Ahora aprecian unos bonitos cuadros. Los cubrebocas de mi abuelita, siempre. Miren, tenemos gel en la entrada para evitar el coronavirus. Hashtag no coronavirus. Aquí están los cuadros. Este es un pasillo. Esta puerta es de las recámaras. Este es un cuarto de lavado. Y esta puerta es del baño. ¡Di hola, Cora! ¡Hola! Bueno, esta es mi salita. Ahorita creo que vamos a cenar. ¡Hola, mami! ¡Hola, mi vida! ¿Qué vamos a cenar? Una sopita de papa con poro. Uh-huh. Picadillo. ¡Qué rico! Un alambre. ¿Nos hiciste alambre? Sí, unos licornitos y de postre unos platanitos fritos. ¡Qué rico, mami! Gracias. De nada, mi vida. Esto fue mi casa, amigos. Aquí tenemos una mesa de licores, que nada más están de adorno porque nadie se lo toma. Esta es nuestra mesita con frutita. Hasta aquí llegó el video de hoy, compañeros. Perdón por que no sea tan largo, pero es lo único que puedo hacer. Gracias, nos vemos a la próxima. Adiós. San Miguel Teotongo se ubica en las faldas del volcán Teclamanche de la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa. La colonia fue fundada en 1970 por chocholtecos del estado de Oaxaca. A principio se llamaría Santiago Teotongo, como la comunidad en Oaxaca, pero comenzaron a llegar pobladores de diferentes estados, entre ellos Puebla e Hidalgo, y fue que comenzó la discusión por el nombre de la colonia, y para no seguir en conflicto optaron por ponerle San Miguel, por los pobladores de San Miguel Tulancingo y Teotongo por los pobladores de Santiago Teotongo. Al principio eran ejidos. Poco a poco llegaron los pobladores y comenzaron a hacer sus casas. No había servicio público como luz, agua, transporte, entre otros, y también la disputa de la demarcación, si sería Estado de México o si pertenecería a la Ciudad de México, quedando en esta última perteneciente a la delegación Iztapalapa, hoy alcaldía. Se dio inicio a varias agrupaciones para mejorar la colonia, entre ellas Impulsora de la Vivienda Popular AC, que surgió para legalizar el fraccionamiento de lotes clandestinos. Otra agrupación que continúa aún en la colonia es la Unión de Colonos, que inició el 16 de marzo de 1975 y surgió para mejorar las condiciones y servicios de la colonia. Comenzaron a gestionar la primera escuela, planear las paradas de agua, coordinaban el uso de tableros que daban servicio provisional de luz a la colonia. Gestionaron el primer mercado y tianguis. Se involucró en proyectos del centro de salud, biblioteca popular,
cocina popular y una de las calles principales lleva su nombre. En 1979 se organizó un comité de amas de casa y en 1982 cambió su nombre a Mujeres en Lucha. Estas mujeres luchaban por el bienestar de sus familias, lucharon por los desayunos escolares y tiendas con ASUPO, ya que la alimentación para sus hijos era lo primordial. En 1983 lograron la instalación de un centro popular de abasto comunitario, tiendas con ASUPO. Actualmente, la colonia cuenta con 3 conasupos o lecherías. Otro de sus logros fue el programa de tortibonos para la obtención de tortillas, los cuales eran repartidos en las secciones de la colonia. Las mujeres de San Miguel Teotongo vivieron un tenso proceso de estar en sus cocinas a ocupar puestos importantes en oficinas de gobierno. Hola compañeros, en esta ocasión le haremos una entrevista a mi abuelita. 1957. Bueno, nosotros llegamos aquí por circunstancias. Nosotros vivíamos en la Colonia Federal, teníamos ahí una casa, pero por situaciones económicas tuvimos que vender esa casa y venimos a vivir aquí en San Miguel. Uy, es un abismo. Nosotros cuando llegamos aquí no había más que una casita que estaba como a 50 metros y nosotros que llegamos, no había casas, nada alrededor. Estábamos, se puede decir que prácticamente aislados. Aquí enfrente de nosotros era un terreno baldío muy grande, estuvimos viviendo así casi 2 años, era muy difícil para nosotros, teníamos que traer a unas personas con pipas a que nos trajeran hasta acá el agua. Ya nosotros de aquí regalábamos el agua a unas personas que vivían por allá abajo. Y pues ahora sí que todo lo que se ha hecho, todo lo que la colonia ha avanzado, es una infinidad. Híjole, lo que me gustaría es pues la inseguridad, porque creo que nuestra colonia ha avanzado mucho, sobre todo ahorita con todo lo que están haciendo, con el eje, con todo lo que van a hacer del cablebús y todo eso, pues la inseguridad es lo que nos está ocasionando muchos problemas. Y yo creo que también el compromiso de los padres de familia hacia nuestros hijos para que haya una educación mejor, decimos nosotros en mi familia que de raíz se deben de recibir educación, y para eso pues ahora sí que es el compromiso de los padres de familia desde casa para que se acabe todo lo que hay ahorita con todos los jóvenes, con todo. Ahora podemos ver una colonia con un centro de salud, con lecherías, con un agua potable, aunque llegue a largo plazo, y podemos ver calles con pavimento, una luz, porque la colonia, cuando yo subí, era una telaraña de los cables que no sé de dónde la traían, el agua la subían en una pipa, las calles eran una terracería, que las camionetas de transporte eran de esas que traían 2 tablas en la orilla y que veníamos rodilla con rodilla. Era muy difícil llegar hasta acá. Y aquí en la colonia nos ha sucedido de todo. La delincuencia que hubo al principio de mi llegada se puede decir, hasta modernizando. Yo veía a veces que pasaban los policías de la montada y arrastraban a algún joven. Y yo decía, qué injusto, ¿por qué arrastran a los muchachos? Y decían, porque son así son los policías y también los jóvenes son muy malos. Pero a veces veíamos que era al revés, que los jóvenes habían quitado los caballos a los de la montada, los habían dejado sin caballos. Y decíamos, ¿cómo es posible que haya tantos cambios? Yo vi, por ejemplo, que los padres, cuando llegaron al principio, que fue Padre Pedro y Padre Santiago, ellos empezaron hasta hacer luchas en el techo de lo que iba a ser la parroquia para reunir fondos y poder seguir una construcción.
y desde luego que con mucha ayuda de Alemania, de Italia, de todos donde ellos tenían conocidos. Al menos por mi parte, yo creo que los primeros años para mí fueron difíciles, puesto que me asaltaron caminando. A mí, yo me caí de un microbús embarazada, me pusieron marihuana en mi bolsa, me pusieron una pistola en la cabeza en un micro, se metieron a la parroquia y llegaron a robar. Aunque era tan sencilla, pues se robaban herramientas, se robaban cosas que a lo mejor en ese tiempo también eran valiosas. Aquí la gente vio cómo les quitaban la ropa de los tendederos y se los llevaban con toda y la ropa mojada. Perdieron mucho los tanques de gas, no había barbas. Muchas calles con los de donde salía el agua de los lavaderos, los niños entre toda esa agua sucia. Había mucha pobreza. Ahora no se nota tanto. Ahora hay bonitas casas. Ahora hay muchas cosas de las que podemos darnos grandes lujos, como son centros sociales, como son la obra que se ve tan grande, que tiene el Centro Social Guanela, que ahorita podemos decir disfrutamos de todo lo que es Centro Frantelici, Centro de Promoción Humana, y que al menos yo, como secretaria, que fueron 28 años de haber estado ahí, estuve muy contenta porque la gente es maravillosa. Y aquí, a donde ahora me encuentro, que ya son 7 años a cargo de los adultos mayores, me siento en casa y en familia. Los chicos banda al principio como que no querían arrimarse a los padres. Después los padres fueron cambiando su mentalidad y ellos empezaron a venir a estar entre los abuelitos, pintando cerámica, ayudándolos a iluminar dibujos. Cuando se iba de paseo con ellos, eran los primeros en agarrar un abuelito para estar al pendiente con ellos de todo. Era quien lo bañaba, quien lo llevaba a pasear, quien le arrimaba el plato de comida. Eran mucho, muy atentos, muy cariñosos con cada abuelo que les llegó a tocar. El sentido de todo esto era sentirse parte, tanto los sacerdotes como los voluntarios, sentirse parte de los chavos banda, porque también ellos tenían algunas normativas que seguir. El chavo banda que entraba no podía entrar con una cerveza, no podía entrar drogado, tenía que entrar como una persona bien para los abuelitos. Y eran muchos, se vieron muchos cambios en ellos. También muchos de esos chavos fallecieron porque el ser chavos banda, pues eran chavos que peleaban, chavos que robaban, chavos que se drogaban, chavos que bebían mucho, que fumaban mucho. Y muchos de ellos, pues, perdieron la batalla en grandes pleitos. Pero era una banda muy grande con chicos que se notó su cambio. Vi uno de ellos que le decían el Borrega. Él puso un taller de costura, el cual dice que le gustaba mucho el apellido del padre Cosme, y así lo llamó, Estefanelli. Pero fue uno de los que falleció. Entonces, vemos que ahora hay quien trabaja dentro de la obra y que han cambiado demasiado. Por ejemplo, Román trabaja con las madres en mantenimiento y era uno de los chicos banda. Y a lo mejor es rebelde, pero es un magnífico papá, un magnífico esposo y un gran trabajador. La tradición de subir al cerro comenzó porque padre Cosme vio demasiados jóvenes que habían fallecido en la colonia por violencia y él quería, pues, como hacer un homenaje a ellos, y por eso empezó celebrando el primer sábado de cada mes la misa para ellos. Si nosotros no tenemos contacto con la gente, estamos muy solos. Y ahora hemos visto que hay contactos de muchos, muchos lados, con las grandes escuelas que ahora hay de tecnológicas, con tantísimos, tantísimos profesionales que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Qué cambiaría? Pues yo tal vez buscaría que hubiera un hospital más cercano, porque vemos la necesidad de la gente que va a hospitales un poco lejos de aquí. Es una de las cosas que creo que nos hace falta. Yo quiero saber qué es lo que menos te ha gustado de estar tanto tiempo encerrada sin salir.
Bueno, lo primero que no me ha gustado es de que sí estudio, pero estoy volteé y volteé a mis primos, volteando y no me concentro y no aprendo tanto como en la escuela. Porque en la escuela hay una persona que me dice todo lo que tengo que hacer. Y en las clases en la tele como que se me hacen para mí aburridas. Porque no veo a mi maestra, no veo a mis amigos, no veo a nadie que me esté regañando si hago algo mal, solamente a mi mamá. ¿Y por qué no veo a mis amigos? Bueno, mi nombre completo es Ana Lilian Hernández Villa y pues somos hermanas las dos. Bueno, yo tengo 14 años. Mi comida favorita, tengo varias porque a mí me gusta mucho comer. Pero una de mis comidas favoritas es el mole poblano. Mi mejor amigo y amiga se llama Karima y Elías. Mi pasatiempo favorito es tocar el piano. Pues a mí me inspira mucho mi abuelita, mi mamá, porque son personas muy capaces. Y a mí no me gustan pues las personas que son entrometidas y que no son honestas. Y yo quiero ser, quiero estudiar arquitectura o si no, ventas y marketing. A seguir haciendo comunidad, siempre va a existir un interés particular y eso es evidente, siempre el interés de la familia, pero una vez estando bien tu familia, ¿qué es lo que le puedes aportar a la sociedad de alguna u otra manera? Con sabor de pueblito naciste y creciste. Cuando llegaste, a toda la familia trajiste. La ilusión de comprarte un terreno hizo organizarte. Enfrentaste a los que quisieron engañarte. San Miguel Tetongo en una disputa naciste. Distrito o estado, no sabían dónde acomodarte. De aquí para allá andabas. ¿A dónde te fuiste? Y en el distrito te tocó quedarte. Pero te esperaba otra frega inclemente. Un logro más para tu gran gente. Sin luz, agua y transporte, no desesperaste. A hacerte que llamaste. Entre campos de siembra creciste y jugaste. Camaleones y mayates eran tus compañeros. Del Tetlalmanche habitantes sinceros. El cerro de Rodoladilla agarraste. La primaria terminaste. Y escoger chícharo o cucaracho. Ninguno de los dos es gacho. Fuiste de pinta, no dudaste. Barrio nacido al oriente. En Iztapaguapo el puro ambiente. A las faldas del Tetlalmanche, que nadie te manche. Dicen que vive puro brillo, yo les digo que es gente con puro brillo. Gente que nunca se humilla y su trabajo siempre brilla. Atole de maíz para hacerte feliz. Tamales oaxaqueños de tu corazón dueño. La ayuda para el que te ayuda. Sopa fría, güera, la mera mera. Aquí no hay gente que se dedica al ocio. El que no tiene su negocio, desde temprano se lanza por la chuleta, se viste de tacuche, la mera neta. Súbete a la micro y agárrate sin excusa. Aquí ya estás en la montaña rusa. Apáñate del asiento, verás que no miento. Batallas en el cielo, un verdadero duelo entre Santiago y San Miguel. Perdió el santo y ganó el arcángel. Otros dicen que es puro cuento de donde salió San Miguel. San Miguel de Allende, puro argüente. San Miguel Papalutla, nunca. San Miguel Tulancingo, ahí pega un brinco. En honor al fraccionador Miguel, quién sabe aquel. Y así creció el mito para hacerte un rito. Cada 29 de septiembre se arma pura el viento. Saca los bafles para armar el sonido, luces, estrobos, el puro estilo. Salsa, high energy y cumbia bailaste, pero tu raíz nunca olvidaste. ¿De dónde llegaste a esta sierra? De Oaxaca, Michoacán, Puebla o por ahí. Gente de toda la tierra, hace extranjeros aquí hay. Una mezcla como los granos de maíz. De Otongo, de Oaxaca es tu raíz. De Oaxaca no me olvido, aunque haya salido. El humor en San Miguel de Otongo. Peñas y cascajo, San Miguel Piedrongo. Tierra y lodo, San Miguel Piojongo. Baches y hoyos, San Miguel Cafetongo. SMT si quieres evitar la fatiga. Prepárate para que le siga. No es coto, ahora le dicen San Mike. Ah caray, all right. Teotongo, lugar de gran energía. En esta orilla recibimos con gran alegría a los primeros rayos del sol para volver a brillar. Este barrio que seguro vas a amar. Cuando quieres conocer tu barrio, te lo presento para que veas que estos versos no son puro cuento.